Isn't this crazy? I wound up living back in my old bedroom. I moved in here when I was 5. Now here we are again. It's a circle of life. Oh, look, and there's Simba. Hola, Tannerinos! Here's my baby boy. Live it up now, because the next thing you know, they turn into that. Hi, Mom. Before we eat, I have something very important to say, okay? Damn, we all still look good. Fuller House es la continuación de Full House, una serie súper exitosa a nivel mundial, y estoy frente a dos de los protagonistas, Juan, Sonny, que son padre e hija, Fernando y también Ramona. Bueno, bienvenidos a la Argentina primero, gracias, muchas gracias por su tiempo. Es un placer hacer un argentino que le está yendo tan bien alrededor del mundo. Juan, quiero preguntarte primero por... A ver, de repente vos ayer eras Jesús y hoy tenés una hija en Fuller House. ¿Cómo hiciste para separarte de ese personaje, más allá de lo que está escrito, ¿no? El trabajo como actor para poder interpretar a Fernando. Bueno, lo de Jesús, dejar a Jesús fue difícil, porque es un personaje tan complicado que cuando me dijeron haría Fuller House, es el casting, y me dieron el papel y empezamos a ver lo que iba a hacer Fernando, fue como un respiro también, ¿no? Porque Fernando es todo lo que yo nunca hubiera hecho. O sea, es como el anti-Juan Pablo es Fernando. Exagerado, pasional, histriónico. Emocionado. Y es muy divertido hacerlo. Lo pasas bien así. Lo pasamos bien. Además, los escritores, los guionistas están dándome cosas para decir tan ridículas que no te puedes dejar de reír. Está buenísimo. Como actor. Sonny, hablando de Full House, obviamente que vos no habías nacido. No. ¿Cómo hiciste para meterte en la historia de la familia? ¿Te viste todas las temporadas? ¿Cómo hiciste el primer día en el para set? Para Navidad yo vi todas las temporadas. ¿Ya la tenías todas vistas? Sí. Y también vi videos de YouTube de la Kimmy para ver cómo es y la personaje. Y esto me ayudó. Y cuando llegué al set, las chicas me ayudaron mucho a cómo es la conexión entre la familia. Y sí, me ayudaron mucho. It's okay, Tommy. Mommy's here. But I'm having a tough day, too. I have 3 boys who count on me for everything. For the first time, we're gonna be all on our own. Please, sit down. We're gonna have a little talk. You guys did your share for us. I am clearing my schedule, and I'm moving in with my sister. Steph, you need me right now. And you need me. So I'm moving in, too. Kimmy, you do not need to do this. I agree with DJ. You do not need to do this. Bueno, ¿y qué les pasó? Sobre todo vos, que la tenías tan... nueva, cuando conocieron al cast original, porque estuvieron en ese primer capítulo espectacular que tienen con todos los históricos, después van apareciendo, pero ¿qué fue? ¿Qué sensaciones vivieron? Honor de estar allá. Sí, es un honor. Es porque ellos son actores muy conocidos y muy buenos. Eso fue un honor de trabajar con ellos. Y en papeles tan icónicos como eso, ¿no? Que todo el mundo los conoce como DJ, Kimmy. Jessen. Sí, entraron a la familia, familias. Uno creció con esos personajes. Sí, exacto. Así que fue precioso. Al principio, nervios, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo engancharé en esta familia, ¿no? También es un sitcom, nunca hicimos un sitcom. Y es nuestro primer sitcom, exactamente. Entonces fue... Nos trataron tan bien y nos hicieron sentir parte de la familia. Sentimos muy cómodas. Sí. Esta pregunta se las tengo que hacer. ¿Hay alguna noticia sobre Michelle? Quiero que aparezca en la segunda temporada. Díganme. Lo que se sabe es que las puertas siempre están abiertas para que vuelvan, pero es una decisión de ellas y no sabemos. La dejamos ahí. Moving in with DJ and those boys is a terrible idea. I've waited my whole life to say this. Home sweet home. Whatever. Stop. I'm a time. You're stuck in the 90s. My moves are all that and a bag of chips. Talk to the hand, loser. Oh snap. You go, girl. I think I just did. Bueno, y hablando de los personajes favoritos, más allá de los de ustedes, viéndola, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie y cuál es tu personaje favorito? Es muy fácil para mí. A ver. Es Kimmy Gibbler. Es icónica, Kimmy. Kimmy es la primer rara de la tele. O sea, después de Kimmy vino Phoebe de Friends. Claro. Pero primero fue Kimmy. Y la tienen ustedes. Y la tenemos nosotros. Y es mi mujer. Y es tu mamá. ¿Para vos también? Sí. Pero todos los personajes son increíbles. Sí, divino. Y hablando, sacando Fuller House, ¿cuáles son las series que vos ves cuando tenés un momentito libre? Seguramente tiene una agenda súper apretada. ¿Cuáles son tus series favoritas y cuáles son tus series favoritas? Friends para mí. ¿Friends? A mí me gusta mirar Friends. Sí, buenísima Friends. House of Cards. Sí. House of Cards, Making a Murderer. Hay una buenísima ahora que se llama London Spy. Es espectacular. De BBC America. Los 5 capítulos.
Increíble. Sí, uno puede ver mucha tele. Orange is the New Black. O sea, todas las series que están que hoy aquí. Yo no aquí, puedo ver. Hay algunas que no. No. Todas las series que están aquí hoy haciendo la prensa, una mejor que la otra. ¿Cómo se están llevando con Argentina? Vos que te volviste, te reencontraste con familiares, que he visto en Twitter. Sí, bueno, hace 6 años que yo no volvía. Claro, por eso. Genial, me encanta, a mí me encanta. Fue una coincidencia maravillosa. Esto se podría haber hecho en otra ciudad, pero cayó justo en Buenos Aires. Sí. Y genial porque pude ver familia y amigos. Basta chamba, tic, 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 tic. Pero fue un regalo de la vida. Perfecto. ¿Vos, Argentina? Me encanta. La gente es muy linda y el ciudad es muy lindo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Steve so in love with DJ, he didn't even notice the sandwich. 3, 2, 1. Hey, is anybody using that sandwich? You've got 2 very important words. Have mercy. No. How rude. Cut it out! Alright, come on in. Oh, jeez. DJ, it's girls' night out. I don't know if I should be tugging this thing down or pulling it up. Do you have reservations? Yes, I feel like I should be at home with my kids. La, 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 la. Let's call Michelle. It's 5 a.m. in New York. Voicemail. You got it, dude!